Estadio Regional de Concepción. Dirigió don Eduardo Gamboa, a estadio lleno, no cabía un alfiler en Concepción. Y a cancha llena, podemos decir también. Dirigió Eduardo Gamboa, no tuvo mayores complicaciones, dirigió bien, colaboraron los jugadores. En los 7 minutos Patricio Yáñez llegaba a inquietar a Nicolás Villamil, que no tuvo fallas. Muy buena la salida de Villamil, quitándole ángulo al remate del Pato Yáñez. En 12 minutos, Climent se despacha esta muy buena jugada y el balón se va, como ustedes observan, muy cerquita de la portería del pelado Ramírez, como lo pusieron sus compañeros, ¿no? Marcelo Ramírez. Si usted quiere participar, llame al 551-6031. Vamos a hacer inmediatamente la votación del mega gol de la fecha. En el minuto 30. Sosa por el medio. Mira, hay una jugada de posible penal. Creo que más penal. Ahí la vemos bien. Un choque. Creo que los dos se manotean ahí. Cae Sosa. No me parece penal. Eso aconteció en el minuto 30. Minuto 41. Margas, Villamil, Yáñez, Hurtado y nuevamente Villamil. Se lució en la portería de Concepción el golero Lila. Concepción jugó un muy buen partido. Colo Colo tuvo que trabajar mucho ante un rival que le creó muchas dificultades. Termina el primer tiempo. 0-0 el primer tiempo. Estamos en el segundo periodo. Guajardo con Sosa. Es el arquero Marcelo Ramírez quien se luce en esta jugada que pedían como nula los hombres de Colo Colo por posible posición de adelanto de Sosa. En el minuto 13, Mendoza para el Pato Yáñez. Se la lleva Yáñez. No le puede quedar bien para el mejor remate y se salva Nicolás Villamil. Muy bueno de Villamil ahí también, porque sale, está para el ángulo, le rebota. Le quedó para la izquierda. Exacto. 14 minutos, es Muñoz, quien enfrentó en este mano a mano al arquero Marcelo Ramírez. Yo creo que los dos arqueros tienen mucho que ver en el hecho de que recién al final de este partido tuviera dos goles. Porque situaciones hubo varias, a veces fallaron los delanteros, pero tanto Ramírez como Villamil evitaron varios goles. Esa jugada que repetimos no fue infracción penal. Se va Gabriel Mendoza. El remate rebota en Díaz y Gabriel Mendoza anota en el minuto 23 el primer gol del partido. Descolocado Nicolás Villamil. Cada vez se vuelca a la derecha donde iba realmente el rebate. Le pega a Díaz en el muslo, entre las piernas y se convierte. Se desvía el balón y se convierte en primer gol. Aquí está la jugada del minuto 26. La infracción de Carrasco a Echeverri. Ahí está. De este ángulo quedan dudas. O pareciera que no. Del otro ángulo de atrás pareciera que sí. Ahí. Ahí está. Ahí lo toca. La revisamos cuadro a cuadro. Lo que pasa es que el mismo botín de Carrasco tapa a Echeverri, ¿no? Por si fue. Ahí me parece que lo toca. Ahí. En ese momento. Cae tardíamente el jugador de Colo-Colo. Minuto 44. La pone el Coque Contreras. La joya del domingo. Una ¿qué señas me hace usted? Que han llamado mucho por el gol del Coque. Ahí lo ven, de atrás. Excelente. Un salto espectacular de Villamil que no llega. Y lo celebró el Coque, ¿para qué le digo, no? A él le gustan estos goles. Siempre lo busca, lo ensaya, después dice en la nota. Lo quise hacer, había fallado antes. Ahí me salió. Y estoy... Por supuesto, muchas.